con Cintia, productora de este arte, ¿no?, que acabamos de ver, Voces entre Tablas. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Cuántas personas lo integran? Buenas noches. Nosotros somos Voces entre Tablas, Asociación Cultural y Artística. Nos encargamos de difundir el arte, de promocionar cultura a través del arte. En esta oportunidad, para la Feria Internacional del Libro, estamos presentando un espectáculo de sombras chinescas. Personas son las que están dentro del proyecto y lo realizan. Mira, en actores, cada uno tiene una formación actoral, cada uno tiene una formación en distintas ramas del arte, y son aproximadamente de entre 10 a 15 personas. Mira qué pasa. A través del reflejo de las sombras, tratamos de interpretar cada una de los distintos pedidos que tenemos.